empezamos para desahogar la sesión. Muy bien. Buenos días, compañeros. Saludo también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la 21ª sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11:12 del día 31 de julio del año 2023. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les está remitiendo para su firma. Por lo que solicito al secretario técnico, ponga por favor el nombre de lista de asistencia. Como la única regidora. Regidora presidenta, presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Aquí. Regidor vocal, Manuel Nájera Martínez. Presente. Le informo, regidora, que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procederemos con la lectura y aprobación del orden del día, por lo que solicita al secretario técnico de lectura del mismo. Como la señora regidora, procedo a la lectura del orden del día, se somete a consideración. En el número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. En el número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número 3, lectura de la minuta de la 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 20 de junio de 2023. En el número 4, asuntos turnados a la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. En el 5, petición de prórroga del acuerdo 613. En el número 6, asuntos varios. En el número 7, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba y, de ser así, por favor, me encantaría levantando su mano. Informo, regidora, que se aprueba por unanimidad. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 3, ya que los primeros dos puntos ya fueron agotados, el cual consiste en la lectura de la minuta de la 20ª sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 20 de junio del año 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, no sé si haya observaciones respecto a la minuta. Les pregunto si no. Y bueno, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Gracias. Respecto al punto número 4, que consiste en los acuerdos turnados a la comisión, les agradezco el conocimiento que nos fue turnado del acuerdo 749. Esta propuesta, que tiene por objeto aprobar llevar a cabo la búsqueda de representación de la comunidad LGBT por medio de la información y difusión a través de mecanismos digitales. Esta, no sé si recuerdan, en el Cabildo Diverso, uno de los regidores que estuvieron ahí, hizo una propuesta que después nos formaron aquí a la comisión. Entonces, ese igual no sé si ya les llegaría a su correo de parte de la secretaria, sino para hacerles llegar una copia. Sí, por favor. Muy bien, entonces para hacerles llegar una copia, sí. Secretaria. Bien, ese pues lo estaremos examinando y trabajando en el siguiente mes. Pasamos al punto número 5 del orden del día, en el cual consiste en petición de prórroga para dictaminar el acuerdo 613. Este acuerdo ya tenemos el dictamen, pero no es en conjunto con la de Villarreal, que es la de transparencia, es en conjunto con ellos. Entonces, las mesas de trabajo que tuvimos nada más estuvimos nosotros. Entonces, la idea es hacer una nueva mesa de trabajo donde estén ellos y donde esté la secretaria particular, porque son los que de alguna manera les tocaría como darle el seguimiento. Entonces, como pues para cuidar esa parte, vamos a tener otra mesa de trabajo con ellos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, les solicito, si están a favor, de que haya una prórroga para su dictamen. Gracias. Continuamos con el punto número 6, referente a asuntos varios. No sé si hay algún asunto vario a tratar. Entonces pasamos al número 7, que refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión.
Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Y bueno, siendo las 11:17, 11:18, del día 31 de julio del año 2023, se da por concluida la 21ª sesión de la Comisión de Vigilancia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Después agradecerles y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. 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 Ah, sí.